En este video les voy a compartir cómo tejer este bonito llavero. Es un llavero de Frida. Es un llavero tejido en la técnica de ganchillo crochet. Es con la técnica amigurumi. Este llavero es muy fácil de realizar. Si este llavero te gusta y quieres aprender a realizarlo, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para realizar este llavero son: voy a tejer con hilo de algodón. Esta es una hilaza semigruesa, es hilaza sinfonía, y voy a utilizar en color carne. Tengo este otro hilo, es más delgado, pero lo voy a tejer en hebra doble. Voy a tejer con un gancho de 2.5 milímetros. Voy a necesitar tijeras, algunas cuentas decorativas. Pueden usar ojitos pequeños para muñeca. Yo en esta ocasión no conseguí, así que voy a utilizar estos dos botones negros pequeñitos. Y en caso de no tener ninguna de las dos, pueden bordar sus ojitos con hilo negro. Voy a necesitar un marcador de puntos. Vamos a necesitar también relleno y una aguja. Vamos a iniciar, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí voy a dejar un poquito larga esta hebra, unos 20 centímetros, y voy a hacer un nudo corredizo. Vamos a trabajar de la misma forma esta primera parte, tanto para la parte del pelo como para la parte de la carita. Entonces empezamos aquí, hago esta cadena que nada más es para dar altura, y ahora voy a tejer 6 medios puntos. 1. Y voy a colocar ahí mi marcador de puntos. Entonces tengo ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajusto, voy a jalar esta hebra para ajustar un poco, no voy a cerrar completamente. Voy a retirar mi marcador y aquí donde tenía el marcador voy a hacer un medio punto. Y este medio punto ya es de la hilera número 2. Entonces marco ese punto, que es el primero. Y ahora sí, ajusto totalmente para cerrar. Y ya queda completamente cerrado aquí el centro de mi tejido. Entonces empezamos la hilera 2, ya tengo el primer punto. Ahí mismo voy a hacer el segundo punto. Entonces tengo aquí un aumento. En cada punto de la hilera anterior vamos a tejer 2 puntos. En el mismo punto tengo 2, voy al siguiente, también 2 medios puntos en el mismo punto, y así en cada uno de los puntos de la hilera anterior 2 medios puntos. Aquí ya estoy en el último punto, voy a hacer mis 2 puntos y debemos terminar aquí con un total de 12 medios puntos. Voy a retirar la marca y voy a tejer el primer punto de la hilera número 3. Paso ahí, hago el medio punto y vuelvo a colocar la marca. Aquí ya tengo un punto. Vamos a tejer ahora en esta hilera, que es la número 3, un punto normal, y en el siguiente punto hacemos un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente tejemos nada más un punto y en el siguiente 2 puntos en el mismo punto. Y esto lo vamos a repetir durante toda la hilera. Un punto simple y en el siguiente el aumento. Un punto simple y en el siguiente un aumento. Hasta el final de la hilera número 3. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Voy a hacer en el último punto el aumento. En esta hilera 3 debemos terminar con un total de 18 medios puntos. Voy a iniciar la hilera número 4 y hacemos el primer punto y marcamos. Ahora vamos a tejer aquí 2 medios puntos. Tengo el primero, en el siguiente hago el segundo y ahora en el siguiente nos toca hacer un aumento.
En esta hilera 4 vamos a tejer entonces dos puntos simples, es decir, uno en cada punto, y en el siguiente punto un aumento, que son dos puntos en el mismo punto. Y así continuamos. 1, 2 puntos simples. En el siguiente, el aumento. Y así hasta el final de esta hilera, que es la número 4. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Al final nos debe tocar un aumento. Retiro la marca, voy a iniciar la hilera número 5. Aquí en esta hilera 4 debemos terminar con un total de 24 puntos. Ahora hacemos el primer punto de la hilera número 5, colocamos nuestra marca y en esta hilera número 5 vamos a hacer 3 medios puntos simples, es decir, uno en cada punto, y en el punto 4 el aumento. Dos puntos en ese mismo punto. 3 puntos simples y en el siguiente el aumento. Hasta el final de esta hilera número 5. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. En el último punto me toca trabajar el aumento. Entonces termino aquí la hilera número 5 con un total de 30 puntos. Voy a iniciar la hilera 6. Retiro la marca. Voy a tejer mi primer medio punto y vuelvo a colocar la marca. Con esto ya inicié la hilera número 6 y aquí vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Tengo el primero, voy al siguiente, hago el segundo, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto medio punto. Ahora tejemos el aumento. En el punto 5 nos corresponde el aumento. Y así vamos a ir durante toda la hilera, haciendo 4 puntos simples. Tengo 2, hago el tercero y el cuarto. Y en el punto número 5, aumento, hasta el final de esta hilera número 6. Aquí ya terminé la hilera número 6, al final tejí el aumento. Bueno, ahora, llegamos entonces hasta la hilera número 6. Vamos a tejer ahora 3 hileras sin aumentos. Aquí tejo mi primer medio punto en la hilera 7 y voy a continuar tejiendo mi primer punto y colocando mi marca en cada hilera. Y vamos a ir tejiendo solamente un punto sobre cada punto de la hilera anterior durante las siguientes 6 hileras. Continúo entonces tejiendo ya sin aumentos durante 6 hileras más. Una vez que ya llegué hasta la hilera número 12, así es como voy hasta ahorita. Y miren, lo que voy a hacer ahora es colocar los ojos. Aquí ustedes están trabajando, si ustedes consiguen los ojos, los que nada más se clavan aquí, pues en este momento nada más los ponen. Y si necesitan bordarlos, entonces aquí es donde lo van a hacer, antes de rellenar y antes de continuar aquí la parte de arriba. Lo que voy a hacer aquí es colocar yo los botones, que es lo que tengo para ponerle aquí en los ojos. Entonces lo que voy a hacer ahora es centrar la parte donde he estado cerrando mis hileras. Entonces los centro aquí, más o menos. Y aquí es donde voy a poner los ojitos centrados también. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la 8 voy a pasar mi aguja, ya tiene el nudo. Y aquí es donde voy a coser el primer botón. Después voy a contar 5 puntos y coloco el segundo. Entonces voy a empezar aquí con el primero. Entonces lo primero es coser los ojos. Voy a coser este, bueno, en este caso que es botón, pues lo tengo que coser. Y lo voy a fijar bien aquí en este punto. Una vez que ya lo tengo aquí bien asegurado, bueno, aquí ya terminé de coser este ojito. Entonces aún con mi hebra aquí voy a salir al centro, ahí donde lo puse, en ese punto, miren aquí. Ahí voy a salir
Ahora voy a avanzar un punto hacia acá, miren, aquí, paso ahí mi aguja, voy a formar ahora la pestaña y ahora un punto hacia arriba y hacia un lado, aquí está, hacia un lado y uno hacia arriba, salgo ahí y vuelvo a pasar aquí donde salí, aquí en el centro. Y ahí está mi otra pestaña. Y ahora voy a hacer aquí, ya que tengo esto, voy a pasar aquí nuevamente y voy a hacer un remate. Entonces lo que hago ahí es pasar y antes de que se cierre mi gasa, paso ahí para formar un nudo. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a contar aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4 y aquí en el punto 5, aquí vamos a colocar el otro ojo. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí en el otro lado. Voy a colocar aquí mi botón y de la misma forma lo voy a asegurar bien aquí. Y una vez que ya está bien asegurado, vamos a repetir lo de la pestaña. Salimos nuevamente aquí en el centro, lo más pegadito al ojo posible. Ahí. Y hacemos un punto hacia un lado. Ahí pasamos. Ahora salimos un punto hacia un lado y hacia arriba. Y volvemos a pasar ahí al centro. Y ahí ya tenemos también la otra pestañita. Entonces vamos a rematar y vamos a cortar nuestra hebra. Igual, antes de que se cierre nuestra gasita, hacemos el nudo. Y cortamos aquí. Y así ya tenemos los dos ojitos con sus pestañas. Ahora lo que vamos a formar aquí va a ser la parte de aquí, que es nuestro adorno. Si le van a poner y si no, ya nada más continúan con el siguiente paso. Entonces aquí le voy a poner su borla. Y aquí con los colores que voy a trabajar las flores, con esos voy a formar la borla. Pueden hacerlo de un solo color. Y miren, lo que vamos a hacer aquí, aquí con nuestra mano, vamos a dar vueltas aquí con nuestros cuatro dedos, esa será mi medida, varias veces. Así varias veces vamos a dar vuelta y cortamos aquí. De esta manera vamos a cortar en la parte de abajo. Y aquí con otro hilo vamos a amarrar al centro. Y vamos a ajustar. Vamos a hacer unos dos nudos. Ahí está. De esta forma. Y aquí vamos a amarrar una vez más con otro hilo. Aquí más o menos a medio centímetro. Amarramos ahí y aseguramos bien de esta forma. Entonces ahora aquí ya nada más vamos a cortar nuestra borla a largo que nosotros queremos que quede. La voy a cortar aquí para que no quede tan larga. Ahí está. Y miren, así es como queda ya esta borla terminada. Y aquí ya le voy a colocar las cuentas. Estas son las que va a llevar aquí. Y entonces ahora vamos a pasarla aquí en el mero centro de nuestro tejido, donde ajustamos nuestros puntos. Paso aquí en el mero centro de mi tejido, en la parte de abajo. Ahí voy a pasar hasta la parte de arriba, que quede así, miren, hasta donde está la última cuenta, y vamos a amarrar con nuestro hilo que nos quedó al principio y lo aseguramos aquí. Ya que está bien asegurado, entonces si cortamos y ya tenemos aquí nuestra borla con las cuentas. Ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestro tejido.
Los puntos que fuimos aumentando, ahora los vamos a disminuir. Aquí terminamos con los 4 puntos y el aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Entonces hacemos un punto y volvemos a marcar. Entonces ya tengo el primero, hago el segundo, el tercero y el cuarto. Para la disminución vamos a tomar únicamente una gasita, tenemos dos, tomamos la que está hacia nosotros y la otra la de enfrente, así. Pasamos ahí y hacemos el medio punto. Ahí ya tenemos la disminución. Hacemos otra vez 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tejemos ahora la disminución. Pasamos en la primera gasita, tomando solamente la que está hacia nosotros, pero de adentro hacia afuera. Y luego la siguiente de afuera hacia adentro, así. Y así es como vamos a tejer las disminuciones. Pasamos por las dos y tejemos el medio punto. Otra vez 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y lo mismo. Vamos a pasar de adentro hacia afuera tomando una gasa y luego de afuera hacia adentro tomando la siguiente. Ya que tenemos las dos, pasamos y hacemos el medio punto. Y así vamos a ir tejiendo 4 puntos y una disminución hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y al final nos debe quedar la disminución. Entonces hago ahí la disminución. Y con esto termino esta hilera, que es la número 13. En la hilera 14 vamos a tejer nuestro primer medio punto. Vamos a marcar y ahora vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y enseguida la disminución. Y de la misma forma pasamos primero de adentro hacia afuera tomando la gasa que está hacia nosotros y después de afuera hacia adentro. Hacemos el medio punto y vamos a continuar así tejiendo 3 puntos y una disminución. Aquí ya tengo los 3 puntos, ahora me toca hacer la disminución y continúo hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, me toca hacer la disminución. Paso en la primera gasa, después en la segunda y tejo mi disminución. Con esto termino esta hilera, que es la número 14. Voy a retirar mi marca y voy a tejer mi primer punto. Voy a marcar y ahora voy a tejer la hilera número 15. En esta hilera 15 vamos a tejer 2 medios puntos normales y la disminución. 2 puntos normales, es decir, uno en cada punto y enseguida la disminución. Y así continuamos hasta el final de esta hilera, que es la número 15. Ya terminé la hilera número 15, voy a iniciar la hilera número 16, retiro mi marca, tejo un punto y marco. En esta hilera 16 vamos a tejer un punto y una disminución. Tejo el medio punto y la disminución. Y así hasta el final de esta hilera. Aquí ya terminé la hilera 16 y en este punto es donde vamos a rellenar. Entonces aquí lo que voy a hacer es rellenar. Voy a retirar mi marca, ya sé que está aquí, entonces voy a rellenar primero. Una vez que rellenamos, ahora vamos a continuar cerrando esta parte. Y aquí lo que vamos a hacer es una disminución en cada punto. Aquí voy a tejer la disminución, paso y paso en el siguiente punto y tejo mi primera disminución y ahí voy a colocar mi marca. Entonces, una vez que ya tengo aquí mi marca, voy a continuar haciendo una disminución en cada punto hasta terminar esta hilera.
Aquí ya llegué al final de la hilera, ya hice todas las disminuciones. Entonces aquí ya voy a retirar esta marca. Y ahora lo que voy a hacer aquí es cortar mi hebra un poquito larga. Y vamos a ir así en cada uno de los puntos. Vamos a pasar. Y este es el último. Entonces, ya que pasamos por todos, vamos a jalar para cerrar aquí. Miren, ya cerramos totalmente y ahora vamos a hacer aquí nuestro remate. Pasamos nuevamente y antes de que se cierre la gasa, pasamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí es perder ya nuestro hilo en el tejido. Y cortamos. Entonces, miren, aquí ya tenemos terminada la carita. Ahora vamos a continuar con la parte del cabello. Ahora vamos a trabajar dos piezas iguales en color negro y vamos a hacer de la misma forma como lo hicimos para la carita, vamos a tejer hasta terminar de realizar los aumentos, es decir, donde tejimos 4 puntos y aumento, que llegamos a tener 36 puntos, y después tejemos solamente 2 hileras más sin aumentos. Quiere decir que vamos a llegar hasta la hilera número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y bueno, aquí yo ya tengo estas dos piezas. Y de la misma forma vamos a dejar larga la hebra en una de las piezas. Y en la otra vamos a... Bueno, aquí en esta voy a cortar. Así nada más. Y en la otra sí voy a dejar larga la hebra. Que es donde con la que voy a coser a la carita. Esta ya la voy a cortar aquí en el centro. Entonces paso aquí, hago una cadena y corto. Esta es la hebra de inicio y esta otra lo mismo. Esta igual aquí voy a pasar y voy a fijar aquí. Y lo mismo aquí ya puedo cortar. Entonces ya tengo aquí estas dos piezas. Con esto vamos a formar el cabello y entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerlo de manera centrada. Así va a quedar el cabello y aquí en la parte de atrás igual. Entonces esta la voy a ocultar aquí. Esta parte la voy a dejar aquí al centro para ocultarla y entonces así es como la vamos a colocar. Vamos a procurar que quede lo más centrada posible de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es coser aquí. Vamos a coser de manera que quede fijo aquí. Voy a iniciar aquí para coser en la parte de arriba y vamos a ir pasando y vamos a ir haciendo unas puntadas, pero de manera que nos quede totalmente fijo aquí, que no se vaya a levantar. Y así voy a continuar hasta terminar de un lado y después del otro lado. Miren, aquí ya terminé de coser la parte del cabello, así es como queda en la parte de atrás, así es como queda en la parte de enfrente. Y ahora vamos a formar las cejas. Entonces lo que voy a hacer es meter aquí y salir. Aquí vamos a ir de donde tenemos el ojo, uno, dos hacia arriba y uno hacia un lado, que sería aquí. Entonces de ahí voy a tomar 1, 2, 3, en el cuarto entro y salgo uno abajo. Miren, aquí ahora voy a pasar otra vez donde termina la ceja, voy a saltar uno y paso de esta forma y ahora nuevamente salgo ahí y vuelvo a subir al mismo punto.
y lo mismo aquí, voy a ir hasta donde tengo 1, 2 y 1 hacia un lado. Y salgo nuevamente aquí en el cabello. ¿Sí? De esta forma. Ahora aquí voy a hacer un remate. Jalo aquí y antes de que se cierre la gasa pasamos. Y bueno, aquí ya ocultamos la hebra, la perdemos aquí en el tejido y vamos a cortar. Aquí ya tenemos las cejas y los ojitos. Ahora lo que vamos a hacer es el tocado de flores. Y vamos a hacer lo siguiente. Las voy a hacer de diferente color. Y vamos a iniciar con una cadena. Y vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos una cadena. Dejamos esa, la siguiente y en la tercera hacemos en ese mismo punto 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente cadena y lo mismo, 3 medios puntos. 1, 2, 3. En cada una de las cadenas vamos a tejer lo mismo, 3 medios puntos. 1, 2, 3 y así hasta el final de las cadenas. Aquí ya llegué a la última cadenita, hago mis 3 medios puntos, 1, 2 y 3. Hago una cadena reforzada y corto la hebra. Aquí vamos a dejar también de manera que podamos coser. Y aquí ya tengo esta vamos a formar nuestra flor de esta forma, girando aquí. Y miren, así es como nos va a quedar la flor. Y de esa forma, aquí tejen la cantidad de flores que le quieran poner. Aquí yo le voy a poner 4. Para las hojitas voy a usar el color verde. Y aquí voy a tejer una cadena. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Hago una cadena y de esta cadena y cuento 1, 2 y en la tercera hago un medio punto. En la siguiente hago una media vareta y en la siguiente una media vareta. Ahora en el siguiente hago un medio punto y en la siguiente un punto deslizado. Ahora voy a girar el tejido para hacer el punto deslizado, después un medio punto, después dos medias varetas, una, dos, enseguida un medio punto y finalmente un punto deslizado. Hago una cadena y de esta forma ya tengo la hojita. Lo mismo, dejamos un poquito largo aquí para poder coser. Así nos debe quedar la hoja, vamos a tejer dos iguales. Ahora lo que vamos a hacer es coser aquí el tocado. Entonces lo que vamos a hacer es formar las flores. Miren, aquí ya tengo la hebra en la aguja y voy a formar la primera flor. Vamos aquí a darle vuelta de esta manera para formarla. Y bueno, así es como me queda. Entonces ahora lo que voy a hacer es coser aquí para fijarla. Y una vez que ya queda armada aquí, y bueno, aquí ya queda armada la flor. Entonces lo que vamos a hacer es coserla aquí. Vamos a coser dos primero. Entonces la coso aquí
Una vez que cosemos, vamos a rematar nuestra hebra y de esa manera vamos a coser las cuatro. Vamos aquí a distribuirlas. Aquí ya le coloqué el tocado, las flores y las hojas. Y bueno, ya con esto queda terminado, ya nada más le puse aquí el llavero. Y bueno, como pueden ver, así queda. Y como pudieron ver, es muy fácil de tejer. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse, no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.